Hola, bienvenido a este video en donde te voy a explicar cómo podemos hacer una simulación de un foro de nación. Primero comencemos con la posición. Cada una de las naciones participantes contará con un minuto de tiempo para poder establecer cuál es su posición a favor o en contra sobre el tema del que se está discutiendo. Posteriormente, en la segunda fase, abriremos una lista en donde cada uno de los participantes ampliará su opinión o postura acerca del tema que se está discutiendo. Para esto, contará con un minuto de tiempo. Al terminar la fase, comenzaremos con la fase más amplia, que se llama caucus moderado. Aquí lo que haremos será dialogar y debatir de una forma más amplia acerca del tema. Aquí, cada una de las naciones puede intervenir libremente y con todo respeto, haciendo aseveraciones, cuestionando y proporcionar todos datos que tengan que ver con el asunto que se está abordando en la sesión del día de hoy. Para ello, cada una de las intervenciones durará máximo un minuto y medio o incluso hasta 2 minutos. En la parte final del debate llegaremos a las conclusiones, en donde cada uno de los países nos dará su conclusión acerca de lo debatido en la sesión del día de hoy. Y por último, en la parte final nos reuniremos por grupos en donde realizaremos propuestas para poder solucionar este tema y se leerán al final del debate, por lo cual cada uno de los bloques tendrá que asignar una persona para poder comentar los puntos a los que se llegaron al final de la sesión. Y bueno, eso sería todo. Espero te haya quedado claro cómo funciona este foro de naciones, pero la mejor forma de comprenderlo será participando en él. Te invito a que midas tus tiempos y prepares tu información para que cuando tengas que intervenir no te sobre o te falte tiempo para poderlo hacer. Gracias.